Pizarro decide a Luis Minotti. El conjunto de Bahía en el terreno de juego. Aquí está el equipo de Gozo Pérez, de Gregorio Pérez. Un hombre que supo dirigir Independiente, que seguramente será muy bien recibido por el público local. Es una gran persona el uruguayo, hoy encargado de manejar a este equipo bahiense. No está la espada, es verdad, ya nos lo contaba Rodrigo García Luzardi, un histórico. Ahora viene buscando por el medio y la paradilla, la tira de Sánchez Esteves, encarando, la picó, Navarro Montoya. Cacheteando la pelota, tiro de esquina para Olimpo. Cogliandro, insiste Cogliandro, pega la pelota finalmente en Manrique. Lateral y corresponde Olimpo, señoras y señores. Cogliandro y Insúa se conocen de argentinos. Es cierto, buen dato Rodrigo. Domina la pelota Esteves, a dejar para Cogliandro metiendo en el área. Dilor se la tira fuera, señores. Se ha salvado Independiente. Viene Cángel, le atropella Cángel, le espera Pucineri, sigue Cángel, la personal esperando Frutos en el área, va para Frutos. Está sacando de volea, despejando Sarmiento. Carrizo, el negro Martínez, otra vez para Carrizo. Apunta y lo deja venir, le pega al arco. Carrizo al arco. Abre el marcador en 29, Independiente 1, Olimpo 0, lo hizo Carrizo. Acá el Teledín nos marca la distancia y la velocidad del remate de Carrizo. Con tranquilidad Independiente buscaba cómo entrarle a su rival, la tiene el negro Martínez, le va a marcar el pase. Martínez, Ángel, va para Insúa, espera Martínez, va para Martínez, espera Fruto, Martínez al arco. Va abriendo remate, se va cerca del palo derecho. Independiente juega un poquito mejor después del 1-0. Perdió profundidad de Olimpo, obligado a ir a buscar el empate. Se va a terminar, señores, la primera parte. Pita Beligoy, final de los primeros 45 minutos en Avellaneda. Independiente 1, Olimpo 0. Ya que se puso todos los trinos, esto. Bueno, mira, fíjate, fíjate que yo dirijo. Esto no es fútbol, esto es fútbol de primera. La pista averiguó y se reanuda el partido en Avellaneda. Está ganando Independiente por 1-0. Viene buscando, buscando, tiene, buscan al arco. Navarro Montoya ha llegado, Olimpo. Tan solo 7 segundos le bastaron a Olimpo para llegar al arco de Independiente. La sorpresa de Buján, primero por el cambio de ritmo, después por la estaticidad de los mediocampistas del equipo de Menotti. Bien en Navarro Montoya en dos tiempos. En la salida con Páez, va girando Páez, presiona y recupera Fruto, lo deja para acá, que lo tiene el Pocho de primera sin mirar, casi en contra está. La termina sacando Buján en la línea cuando se metía la pelota. Se ha salvado Olimpo, señoras y señores, la tiene el Pocho Insúa. Alejando la pelota Galván, aparecía presionando Matías Manrique, le queda chance al arco. Navarro Montoya tirando la pelota al córner. Independiente marca mal, Independiente sigue mal parado a la hora de recuperar la pelota. El partido lo sigue manejando Olimpo. Está adelantado Navarro Montoya y por eso corta el remate del ex hombre de Racing. La pelota al corazón del área, gana el negro Martínez, no puede el otro Martínez, Rogelio, sí puede Vilche, o dejando otra vez para Sarmiento, la mete contra el área, va para Delorte, queda Melo, ¡gol! ¡Gol! ¡Qué lindo aparece Melo! Empate al partido de 21 minutos, 20 segundos tiempo, ahora Independiente 1, Olimpo 1, lo hizo Melo. El ritmo del partido lo manejaba Olimpo, que llegaba por afuera, pero que había cambiado la historia a Gregorio Pérez sacando al Chanchi Esteves y poniendo a este número 9 para tener más presencia en el área. Aparece corriendo y buscando Melo, espera Delorte, aguanta como puede Delorte, envío pasado, va para el flaco. ¡Oh! Navarro Montoya en los tiempos reteniendo la pelota. Es tremendo Delorte, por arriba gana siempre. Melo quiere ganar sobre el final, señoras y señores. Así lo entiende su público, por eso se levanta la hinchada Independiente, se viene el rojo por la victoria.
a sufrir en esta el conjunto bahiense. Le va a pegar esa pelota a Cángeles, irá con Roja. Va Cángeles cerrado, Muñoz Mustafa, no puede frutos para atrás. Pita Beligoy de buen arbitraje, ha terminado en Avellaneda. Independiente 1, Olimpo 1, la figura del encuentro, Silvio Carrizo. Se viene, gol, sí, gol, aunque me quedan dudas, así que vamos a ver qué dice el Televín. Y está bien, es correcto que hayan quedado dudas. Aquí, Delorte quería bajar la pelota para acomodarse, le va a quedar a Melo. Melo está adelantado, 20 centímetros respecto de la línea de la pelota y 30 centímetros respecto de... Tres megatones, en variedad y tecnología, adelantado siempre. La mayor bronca es esa, que el equipo no jugó, no generó muchas situaciones, construimos imprecisos en los últimos metros y bueno, ahí está el resultado. Cuando decís que hay que poner la cabeza más en el partido, ¿qué quiere decir? ¿Hablas de desconcentraciones? No hablo de concentraciones, hablo de tratar de definir los partidos. Y hoy no lo pudimos hacer porque erramos contragolpes y perdemos dos puntos letales para la lucha para el campeonato. ¿Hubiera sido justo si lo ganaban? Creo que no, porque Independiente... manejó la pelota, pero Olimpo se replegó atrás y tuvo mucha chance de gol. Obviamente que nosotros los partidos de local los queremos sumar a tres, hoy no puede ser, así que vamos a tener que ir a la cancha de Boca a tratar de ganar los tres puntos.